¿Sabías que Bruce investigaba al tribunal de los búhos? Pues no. Había pocas cosas que no compartiera conmigo, pero esta era una de ellas. Ya, lo mismo digo. Registremos algunas grabaciones del tribunal, pero no se entienden bien. ¿No se te habrá olvidado darle al play? Tim. Bueno, no eres el primer Robin, chaval. Ni el segundo. Hay muchos archivos dañados. Intentaré arreglarlos, a ver qué recuperamos. Veamos si el señor Bruce nos dejó alguna otra pista. Margie, la mujer tatuada, nos hablaba del tribunal en el circo de Heli. Decía que nos vigilaban y que nos llevarían si no nos portábamos bien. Creía que solo era una leyenda. De eso nada. Hay muchas referencias al tribunal en la historia de Gotham. Pero nada concreto. No puedo verificar ninguna de estas fuentes. Algún zumbado escribió un libro revelador sobre ellos. Pero todo eso no es más que una leyenda. Qué lástima. Esa obra sería de gran valor en nuestra biblioteca. La primera versión de la rima es del siglo XVIII. Dice que buscan la fuente de la juventud. Para buscar la vida eterna les gusta mucho matar. Lo uno no quita lo otro. Había muchos cuerpos en el foso. Y uno de ellos tenía esto. Quizá habrá algo útil. Los escáneres muestran un isótopo en el metal. Y hay una coincidencia. Es una llave. Y... a buscar la puerta. Hay nuevos datos en el tablón. La actividad justiciera en Gotham está en alza. Las redes sociales y las líneas de la GCN están colapsadas de informes sobre enmascarados que se enfrentan a la actividad criminal de la ciudad. Resulta curioso que ninguno de estos incidentes tenga relación con Batman, a quien no se ve en Gotham desde hace tiempo. La policía advierte que las actividades justicieras son un crimen. Afirman que presentarán cargos contra todo luchador contra el crimen que no esté autorizado. Están viendo la GCN. Soy Noor Rashid, la voz de confianza en las noticias. He puesto nuevos datos en el tablón. Confieso que me sorprende que el señor Cobblepot accediera a ayudar. Y yo nunca lo había visto tan asustado. Pero con lo del Club Powers y el Foso de la Muerte, no me extraña. Es una forma lúgubre de confirmar la veracidad de las historias sobre el tribunal. Ahora que conocemos su existencia, ya no podrán esconderse. Thank you.
Yo me ocupo de esto. Se me escaparán de nuevo. He venido a sacar la basura. Venga, déjalo, suéltalo. Menudo trompazo te has dado. Ni lo sueñes. Esto me encanta. Habrá más de estos capullos dentro. Ya no tiene sentido estar esperando. Como me vean, se acabó. Ah, otro laboratorio. ¿Qué tramará Freeze? Así que Freeze construyó aquí su máquina. ¡Qué chulo! ¿Y podemos pillar lo que queramos? Sí. Estoy como un niño con un juguete nuevo. ¿Atrapado ahí? Se nota que reforzar esta puerta era importante. ¿Qué habrá al otro lado?
Otra víctima. Parece un científico. Estaba intentando llegar a esta consola. No sé qué estarían guardando ahí, pero seguro que era muy importante. La identificación dice Dr. Theodore Absat, jefe de investigación criogénica. Víctor hizo lo que hizo. A pesar del peligro. Podría decir que yo solo le di permiso, pero según se mire, soy más responsable que nadie. La máquina es inestable y no está probada. Por supuesto, insistí en hacer un disruptor para el caso probable de que Víctor usase la máquina para jugar a ser Dios. Víctor se enfadó mucho cuando se enteró. Me preguntó si había perdido la fe. En lugar de destruirlo, lo escondí, porque le tengo tanto miedo a él como al potencial de lo que hemos creado. Si estáis escuchando esto, por favor, perdonadme. ¿Mecanismo de seguridad en su despacho? Todo el mundo tiene secretos. Víctima. ¿En qué coño piensa Freeze?
Voy a buscar el despacho. Por aquí tiene que estar el seguro. ¿Un compartimento oculto en el suelo? Menudo clásico. Campanario, tengo un dispositivo disruptor de Laboratorios Quark. Lo hizo el mismo científico que creó la máquina de Freeze. Será importante. Buen trabajo. Le esperaremos en el campanario. He añadido información nueva al tablón. No me puedo creer que Bruce ni siquiera te contase que estaba investigando al tribunal. El tribunal era un asunto complicado para el señor Bruce. De niño quedó convencido de que estaba detrás del asesinato de sus padres. Vaya. Pobre Bruce. Así es. Nunca hablamos del tribunal en casa después de aquello. Ahora me pregunto si sentían que no podía contarme ciertas cosas. No había nada que Bruce no pudiera contarme, Alfred. Solo cosas que no quería. Creo que ya va tocando la revancha, señor Todd. ¡Hala! ¿Tienes la expansión de clásicos de terror? ¿Cómo se desactivan los sustos y golpes? Venga, vamos. ¡Un nuevo rival! Siguiente nivel, el Pozo de la Desesperación. ¡Atención! ¡Hala! ¿El Pozo de Lázaro? Sí. ¡Qué tontería! Estoy bien. No es una tontería. Te moriste. Es normal que te sientas mal por ello. ¿Sabes qué? Tengo hambre. Creo que voy a comprar algo en el Big Belly. ¿Tú lo de siempre? Pues marchando un menú bacon ultra belly. Vuelvo enseguida. Gracias, Babs. Es increíble que no lo supiera. ¿El tribunal de los Wolves? Ya. ¿Cómo llevan tanto tiempo en Gotham sin que los viéramos? ¿No has dicho que alguien del circo sabía algo de ellos? Solo como cuento de miedo. Si a medianoche dices Bloody Mary tres veces ante el espejo, aparece. Si hablas sobre el tribunal, te envían una garra a matarte. Nos ha salido el tiro por la culata. Bueno, hemos estado hablando de ellos.
Sé que quieres confiar en Montoya, Babs, pero tengo mis sospechas. ¿Eh? ¿Cómo qué? No sabría decir bien por qué. Es que no parece que le caiga bien. Ni Dick, ni Jason. Creo que solo quiere que la policía haga su trabajo y no se lo endilgue a los justicieros. ¿Un poli de Gotham haciendo su trabajo? Ya algún día. Oh, o sea... No, tienes razón. René es la excepción. Por eso nos conviene de nuestro lado. El Tribunal de los Búhos vigila entre los muros de Gotham. Acechan en cada sombra. Y a todos nos gobiernan. Creí que solo era una canción infantil para asustar a los niños y que se comportasen. Gotham siempre me sorprende. Cuando el señor Bruce empezó a investigar al tribunal, se preguntaba si estaba siendo demasiado cauto y perseguía una entelequia. Parece imposible que alguien pudiera controlar Gotham desde las sombras sin que Batman lo supiera. Mantener algo así en secreto tanto tiempo. Cualquier persona con poder de esta ciudad podría estar en el ajo. Una gran conspiración. No estoy seguro de que al señor Bruce le gustara saber que sus sospechas eran ciertas. Ve a verlo. ¿Qué? ¿Qué? Él fue a verte cuando... Visita su tumba. No ha sido. No soy yo el que mira. Ya sabes. A veces eres un tonto, Grayson. Hola, Alfred. ¿Richard?
Usted sabe mejor que nadie el coste que tiene el liderazgo. No tiene que cargar con él solo. No sé de qué estás hablando. Sabe, algunas veces se parece demasiado al señor Bruce. No soy como él. Por supuesto que no. A diferencia de él, usted no seguiría adelante con una lesión. Estoy bien. ¿Ves? Saber cuándo aceptar la ayuda que le ofrecen. Eso lo hace un buen líder. Entonces, ¿a dónde voy, Campanario? Por referencia cruzada del isótopo con registros de arquitectura de Gotham, hemos logrado restringirlo a una ubicación. Envío las coordenadas. Perfecto. Gracias, Campanario. Pensé que diría esto, pero... Gracias. Ve con cuidado. Parece una de las reservas ocultas de Batman. Debe de haber alguna forma de abrirla. Name reconocido. Thank you.
horario abrogado. Ubicación de reservas ocultas enviada a R.A. Eso es un dron de vigilancia. Escanea todos los del sector y envíame los datos. ¿Y este espacio aéreo será seguro para el dron? Cuando los reprograme para que te pasen por alto, sí. He encontrado otro grupo de drones de vigilancia que escanear. Te envío las coordenadas. Serán nuestros en un plis. Entera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va!
10. Vamos, mañana va a doler de cojones. Prepárate. ¡Que se entere quién manda! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No sabía que diéramos! Dame una pista. Sí, vale, te lo diré. Vale. Genial.
alguien más? ¿Quieres salir corriendo? La tumba nos estamos llevando. ¡Menudo blandengue! ¡Vamos allá! ¡Se tira! ¡Te voy a destrozar! Fíjate, menuda paliza. Pronto llegaremos a la escena del crimen. Hay que irse. Lo siento, pero tengo que pedirle que abandone la zona. A mí me pasa igual. El mundo da mucho miedo. Y así que lo digo. Es buen momento para adoptar un perro. Por lo menos alguien hace frente a las bandas.